¿Cómo les va? Buenos días. Hoy es jueves 9 de octubre del año 14. Ya estamos a punto de que se termine este año, pero no el ciclo escolar, aún falta, ¿verdad? Hoy voy a presentar un programa más de... ¿Cómo se llama este programa, Joey? Nuestros alumnos. Es que me quedé con espacio creativo. Bueno, hoy estamos con los alumnos de la Escuela Técnica número 63. Nos trae un... 6-6, ¿y qué dije? 63. Ok, por eso. Pero, ¿qué les parece si mejor ellos se presentan? Les voy a preguntar, que hoy me encuentro con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 66. 66, qué bonito se escuchó, ¿verdad? Un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos están acompañando a través de thegestmedia.dins.tv. Les doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué les parece si antes de que hablemos del tema... bueno, ¿qué tema traen? La herencia de las culturas prehispánicas. Creo que no te escuchaste. La herencia de las culturas prehispánicas. Y antes de empezar con el tema, ¿qué les parece si nos presentamos? Ok, bueno, yo me llamo Vanessa García Pérez y mi compañero. Yo me llamo Garduño Ángeles Uriel. Yo me llamo Jorge Enrique González. Yo me llamo Moisés Rodríguez. Yo Carlos. Me llamo Brenda Larrón. Ok, mi nombre es Ricardo Martínez, hoy voy a conducir este programa con ustedes. Entonces quedamos que el tema es la herencia de las culturas la herencia de las prehispánicas. culturas prehispánicas. ¿Qué es ese tema? ¿A qué se refiere? Bueno, el tema en sí va a hablarnos de lo que nuestras antiguas raíces nos han dejado como cultura, arquitectura, gastronomía, todo eso que nos ha caracterizado como un México, el cual hoy se presenta a través de todo lo que nos hacían nuestros pueblos, lo que sucedió a través de las cruzadas, los españoles. Vamos a dialogar muchos temas sobre todo lo que hemos encontrado, dejado y actualizado de esas culturas. Ok, ¿y cómo fue que ustedes investigaron acerca de este tema? Bueno, en sí, nos pusimos, yo me puse a ver videos sobre el Canal 11, me puse a investigar en internet y encontré mucha información de la cual hasta uno mismo se interesa y se pica en el tema, que se dice, wow, quiero seguir más adelante. ¿Ustedes cómo investigaron ese tema? Bueno, pues yo la busqué en internet y me puse a leer un poco sobre el tema. Bueno, yo investigué más que nada internet y en el libro de historia de años pasados, donde se hablaba un poco de este tema. Okay. Sí, yo también me puse a investigar sobre ese tema en internet y también puede ser que le pregunté sobre si mi profesor de historia sabía sobre este tema. Yo investigué en diversas enciclopedias, libros de los años pasados, anteriores de historia. Investigué un poco sobre videos del Canal 11. Investigué sobre vías internet, vías redes sociales y todo eso para extraer un poco de este tema. Ok, entonces, ¿de qué forma nos van a enseñar acerca de de esa cultura? Bueno, en parte nosotros queremos rescatar todo esto entre el idioma, la vestimenta que antes los prehispánicos utilizaban, las bebidas que ahorita todavía seguimos bebiendo algo de esas, como el chocolate, el atole, esas bebidas tan deliciosas que a nosotros o a nuestros abuelitos los dan. Okay, ¿qué costumbres aún continuamos con ellas? Podría ser una de las tradiciones, ahorita lo que más se acerca sería Día de Muertos, ¿no? Que todavía seguimos bueno, muchas de las personas siguen haciendo los rituales o bailes que antes se hacían en la prehistoria, pero ahorita muchos de, ya lo que más se acerca sería Día de Muertos. Okay, el Día de Muertos, sí, está muy próximo, pero ¿algún baile? ¿Algún baile nosotros todavía lo conservamos? ¿Un baile? ¿Sería baile o sería danza? Mire, hay danzas en diversas regiones del país, como en Oaxaca, que aún hay danzas que se conservan más esta zona cultural. En Veracruz está la danza de los voladores de Papantla, que aún es una característica turística de la zona de Veracruz de este país. En Papantla, Veracruz, exactamente. ¿Qué, por ejemplo, en Oaxaca no hay alguna que todavía conserven? Pues hay muchas danzas, aún aquí en México, aquí en el Distrito Federal, se manejan danzas a ciertos dioses que aún pueblos creen
que se basan en los dioses. Entonces, cuando es primavera, le danzan a los dioses de la fertilidad y todo eso. Entonces, así se maneja un poco en lo de las culturas. ¿La Guelaguetza es un baile prehispánico? Bueno, en mi punto de vista creo que no. En sí, presentan todos los bailes de los pueblos. Ajá. Pero sí es un poco de cada año en Oaxaca se presenta la Guelaguetza y creo que sí es muy padre ir allá y sí es algo de que los llama la atención cómo todos manifiestan toda su vestimenta y caracteriza ese mismo baile que antes lo hacían. ¿Qué más investigaron? Bueno, yo investigué sobre gastronomía. La gastronomía de los antiguos pueblos indígenas es bastante amplia y actualmente se sigue haciendo. Un claro ejemplo es, no sé, el mole, el pozole, cosas por ejemplo de ese tipo, que cuando llegaron los conquistadores evolucionaron porque ellos también traían ingredientes, especias, y actualmente pues es más una combinación de las dos culturas que de una sola. Al comienzo del programa dijeron que también el idioma, hay algunas palabras que todavía seguimos utilizando. Ahorita mencionaste de gastronomía, el mole y el pozole, ¿tendrán algún significado? ¿Se podrán traducir? ¿Investigaron eso? Bueno, en cuanto al idioma, es muy variado. Sí se usa actualmente porque hasta en las calles, los nombres de los objetos como chicle, chocolate, o algunas calles, por ejemplo, la Tlalpan, Xochimilco, en todas estas tienen sus orígenes a través de los antiguos prehispánicos. Obviamente también el lenguaje se combinó por la conquista española, pero lo que caracteriza mucho esto es que México ya es considerado pluricultural. ¿A qué me refiero? Que como ha albergado o han venido muchos estados, países, otros aquí, hemos adaptado, agarrado, extraído, o ellos mismos nos han inculcado nuevas culturas, ideas o pensamientos, lo cual ha hecho que nuestra forma e ideología cambien. Por lo tanto, ya tenemos no todos específicos en un solo punto, pero ya hay varias regiones donde cada, por decir, hacen bailes, en otras prefieren sus bebidas, hasta las mismas bebidas tienen sus propios nombres prehispánicos, sus propias comidas. Entonces sí, el lenguaje es muy variado y aquí, aunque no lo creamos, se sigue ocupando. Molcajete, tepat, molcajete, metate, uh-huh, entre otros. Hay también una cama, ¿no? De esas que se enrollan, te petate. ¿El petate? Petate. Y también es ellos lo utilizaban, ¿esa palabra es de ellos? Sí, y eso se considera en el idioma español como indigenismos, que está reconocida. Todas esas palabras forman parte de la lengua que hoy nos caracteriza a México. Forma parte del petate, chocolate, pozole, todos esos son palabras que se llaman indigenismos, que así los redactaron en la lengua que hoy se considera de México. Ok, entonces investigaron acerca de la comida, investigaron acerca del lenguaje y la arquitectura, pero no hemos hablado de arquitectura. ¿Qué hemos conservado o qué conservamos en la actualidad de arquitectura? Bueno, en la actualidad, aunque no se crea, sí se conservan varias arquitecturas y son muy importantes ahora para la economía del país, ya que estas es como una puerta a la historia. Te permite conocer cómo éramos, quiénes somos y de dónde veníamos. Y por decir, muchos países extranjeros como Estados Unidos, algunos de España, entre otros, les interesa mucho nuestra historia porque nos caracterizó. Entonces luego vienen aquí y hasta aprenden muchísimas cosas que hasta dan descubrimientos a nuevas eras. Nuestro cómo éramos, qué hacíamos, qué nos distinguían. Entonces, y es una gran parte del comercio porque así atraemos más gente a que reconozca México. Ok, pero nadie me dijo qué es lo por que ejemplo, está el Taj Mahal, el Tajín, los gigantes de... ¿De Puebla? Ajá. ¿Qué está? De Tula. Sí, sería también, por ejemplo... Son Atlantes. Todavía conservamos aquí en el Distrito Federal lo que es la Plaza del Templo Mayor, la de las tres culturas, ¿no? Todavía... Que por cierto está muy cerca de aquí del edificio en donde Tlatelolco. Está. Tlatelolco. ¿Qué hay en Tlatelolco? ¿Saben? ¿Hay unas ruinas? Sí, hay ruinas. Sí, hay ruinas. Hay ruinas de los antiguos pueblos prehispánicos que aún se conservan, que no se han perdido del todo. Hay muchas regiones que aún conservan ciertas arquitecturas de que los pueblos prehispánicos, como centros ceremoniales, pirámides, las pirámides del sol, la pirámide de la luna, que se consideran algo importante en nuestra región, en nuestro país, que caracteriza a México. Ok, hay algunos edificios, voy a ser muy preciso.
en el primer cuadro de la ciudad, lo que es el Zócalo. Esos edificios entran en parte donde estamos hablando, ¿o no? O sea, ya es otra era, ya es otra época. Pues yo digo que no, porque no es prehispánico, es más adelante, mucho tiempo después de lo de los prehispánicos. Okay, podríamos decir que prehispánico se refiere nada más a ruinas, lo que nosotros conocemos el día de hoy como ruinas. Mire, en el Zócalo ya es más del tiempo del colonialismo, okay, de cuando ya llegaron los españoles, ya se había conquistado América. Sí hay arquitecturas en el Zócalo, como podría ser las Bellas Artes, que forma parte, a lo mejor, si en cierta forma fueron algunas ruinas del México prehispánico, del México antiguo. Ok, entonces investigamos arquitectura, gastronomía, herbolaria. Ok, no hemos tocado el tema de herbolaria. De la herbolaria seguimos utilizando mucho de lo que nos dejaron, el legado que nos dejaron, ¿verdad? Pues en herbolaria se sigue usando un poco todavía, como por ejemplo sería... Bueno, la manzanilla también, cuando antes cuando los... no sabían que... no había medicamentos, pero por paso del tiempo la herbolaria fue consumiéndolos con los investigadores que fueron incluyendo ahí en el medicamento, pero creo que también nosotros hemos utilizado algo como las hierbas. Creo que cuando estábamos mal de la espalda o algo así, los metían a una, como se llamado, casa de vapor, donde hacían masajes mediante de eso. No me acuerdo que si rezaban o algo así, pero hacían su ritual. ¿Quién sabe cómo se llama eso en la actualidad? ¿Cómo lo conocemos? En la actualidad se le conoce como el temazcal, que en su traducción vendría siendo el baño de vapor. Ajá. Y en cuál consistía, como mi compañera Vanessa acaba de repetir, en cuál te sometían como una tipo cabaña, casa. Ajá. Y a través de piedras calientes, te relajaban, algunos te decían sus formas de espiritualidades, y todo eso hasta la actualidad se sigue usando para curarte de ciertos estrés, malestares, entre otros. Es muy general lo que se usa. Ajá. También podría ser en la herbolaria. Todavía se sigue usando. Yo me acuerdo que en historia nos platicaba el profesor sobre que antes con el molcajete como que trituraban unas hierbas y hacían como una pomada, y esta servía para curar algunos dolores que llegaban a tener. La herbolaria en cierta forma es parte de una ciencia que los antiguos pueblos prehispánicos nos heredaron. ¿Qué es esto? La herbolaria forma parte de generaciones tras generaciones que nuestros abuelos le inculcaron a nuestros padres y los abuelos de nuestros abuelos y sucesión por sucesión. Entonces, las generaciones han ido actualizándose. Hay médicos que aún se basan en la herbolaria prehispánica. Sí, se han desarrollado más actualizadamente, pero sin perder las bases. Entonces, la herbolaria es una técnica, una forma como los pueblos prehispánicos curaban a su gente. Un claro ejemplo es que cuando los pueblos prehispánicos iban a las batallas, regresaban con cierta herida en la cabeza, y les ponían, un claro ejemplo es el tepezcohuite, que es polvo, que tallaban polvo de madera de troncos, que aceleraba la cicatrización y producía que no se infectara. Entonces la herbolaria viene siendo una técnica. De hecho, hay un libro que se escribió en 1500, que es sobre la herbolaria, sobre las hierbas de los indios, que aún ciertos investigadores se basan en ese libro para formular antivirus, formular cómo tratarlos, cómo curar enfermedades. Claro ejemplo que se ha pasado tras las generaciones es que la curación de empacho, que mamá tengo una, no sé, acné en la cara, no, pues ponte jitomate, dile a tu abuelita. Y entonces todo esto nosotros tendríamos que seguir preservando esta cultura que nos heredaron, que es muy importante, que caracteriza a México por ser único y con esta cultura. Entonces es muy importante, la herbolaria es un tema muy importante que caracteriza a México. Digo, no vamos tan lejos, tomamos té. Uh-huh. ¿Y qué son? Son hierbas. ¿Nunca les tocó que les daban hipo, que teníamos hipo y que decía la abuelita, ponte una hojita de otro no, era otra
aparte del hilo, bugambilia, una hojita de bugambilia pegada en la frente y se quita. Otro ejemplo es que cuando decías, mamá, me duele mucho la cabeza y no se me quita y no se me quita, decía tu mamá, ve con tu abuelita, y tu abuelita te decía, hijo, es que agarraste ese aire, y te ponía ramitas de perul para que trajera el aire. Entonces todo eso que se ha ido preservando y que son métodos que las culturas prehispánicas nos heredaron, que hicieron que nosotros tomáramos, absorbiéramos poco de eso, y que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir preservando y cuidando todo esto que nos une, todo esto que nos forma México. O sea, la herencia que nos dejaron, ¿qué quiere decir? Que tenemos que pasarla de generación en generación. Bueno, tenemos chat por ahí, por favor, Joe. Sí, aquí andamos conectados y platicando también lo de la herbolaria con los del chat que nos están comentando y saludándolos. Déjenme saludar a Mar del Refugio, está en la 44, ¿cómo estás, Mar del Refugio? La escuela 56, en la 60 está Víctor, como siempre Maru está aquí muy pendiente de nosotros, en la 67, en la 107 Ricardo, en la 92 Martín y en la y la técnica 66, ya está con ustedes. Y por ahí andaba Lulú, ya no la veo, pero 66. Bueno, ya está aquí también la 66, atentos y viéndolos. Bueno, los comentarios que nos dicen, es que entró la 66, comenzamos. Dice, es un buen tema, todo lo que tiene que ver con historia, y ellos lo están llevando muy bien. Dice Maru en la 77, los tarahumaras bailan todavía sus danzas prehispánicas en el Día de Muertos. La técnica 66, la comunidad escolar de la técnica 66 le envía un saludo a todas las escuelas técnicas del DF y también les mandan saludos, un saludo a los alumnos que orgullosamente están representándonos en el programa. Maru también pide un libro o algo de donde pueda documentarse más. Ahí estaban recomendando ya un libro, no recuerdo quién fue. Creo que habló de un libro que se escribió por ahí de 1500. 1528. Ok, pero ¿cómo se llama? ¿Sabes el nombre? Es así se llama, tiene un nombre prehispánico, no lo recuerdo, pero traducido al español es el libro de las hierbas de los indios, que es donde vienen hierbas que conocemos, que a las que no conocemos, que dicen la definición y para qué sirven. Okay. Bueno, a ver si ahorita podemos investigar. Ahorita anoto el libro, se los anoto a los que están en el chat. También nos dice que felicidades la escuela 56, felicidades a los alumnos por su tema tan importante y relevante. Bravo, bravo, bravo. La escuela 66, saludos de parte del director, el maestro Rubén Miguel Ruiz Bustos Zárate. Y muchas felicitaciones para los chicos. Un saludo al director. Bueno, entonces estamos hablando de herbolaria. ¿Qué más sabemos de herbolaria? O sea, hay gente que se dedica nada más a seguir plantando esas hierbas, o valga la redundancia, a plantar esas plantas que nos heredaron. De hecho, sí, todavía en los pueblos indígenas se sigue conservando esas, lo de sobre la herbolaria. ¿Por qué? Porque ellos todavía siguen conservando lo que es todo relacionado con lo prehispánico, ¿no? Por ejemplo, los tarahumaras que ahorita mencionaban en el chat, que todavía siguen bailando, ellos también todavía son una... Ellos todavía han conservado lo que es las culturas prehispánicas que nos dejaron. Okay. Y que han preservado. Que en Oaxaca tenemos en Oaxaca que es un estado rico en grupos étnicos, es uno de los estados más grandes que tiene grupos étnicos, que tiene una gran variedad de grupos étnicos. En él todavía se hacen representaciones, todavía hay ciertas tradiciones que a pesar de los años que el tiempo va cambiando, aún se siguen preservando. Aún hay muchas comunidades étnicas que siguen preservando esto de la herbolaria, que aún siguen preservando, cuidando la naturaleza para producir estas plantas que les benefician y sucesivamente. Entonces esto se lo va transmitiendo a lo mejor a los diferentes pueblos étnicos, y que esto quiere decir que aún se preservan zonas naturales donde hay herbolaria, donde se caracterizan mucho por los grupos étnicos que lo conforman. Ok, entonces ya hablamos de herbolaria.
Hablamos de arquitectura, ¿de qué más? Gastronomía. Gastronomía. ¿Y qué más? Bueno, también hay un tema muy importante que es el que, pues, el que más nos caracteriza, que es la fisonomía. La fisonomía que viene a los aspectos físicos que nos han heredado. Por ejemplo, si retomamos mucho tiempo atrás, nos daremos cuenta que nuestros orígenes o nuestras raíces eran de una estatura entre media y alta, de tez morena, pelo negro y ojos ligeramente rasgados. Obviamente con el tiempo vamos a sufrir pocos procesos de cambios genéticos, las cruzadas que llegaron por España, entre otros. Pero aún así, regresando, tomando otra vez Oaxaca, que es el mejor ejemplo que encuentro, hay algunas civilizaciones que casi nunca tuvieron contacto con la civilización actual, o la contemporánea, que así está mejor dicho. ¿Y qué? ¿Por qué comento esto? Porque ellas no han sufrido muchos cambios en el paso del tiempo, y ahí podemos demostrar que esa fisonomía se sigue cumpliendo. Son de tez morena, estatura semialta, con un pelo negro y ojos ligeramente rasgados. Y esa es como una de las herencias que más nos ha caracterizado. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a comprobar o demostrar que sí, somos de unas raíces mexicanas, que por eso debemos ser orgullosos, ¿no? Porque ahorita con el paso del tiempo, los mismos estereotipos nos han obligado a ver que la belleza ahora es güero, blanco, pelirrojo. Que tenemos que estar delgados, que tenemos que hacer esto, que tenemos que vestirnos de cierta forma. Cuando nuestras raíces no eran así, ellos se preocupaban más por el honor que tenían, su orgullo, por seguir que su pueblo siga adelante. O sea, era más importante lo que ellos trataban de inculcar a sus futuras generaciones que lo que ahora tenemos como pasos a seguir. Bueno, retomando lo que había dicho mi compañero, el estereotipo que se tenía anteriormente de los mexicanos era las personas, más que nada de la tez morena. Eso nos distinguía mucho con la llegada de los españoles. Sí, los españoles pues de tez blanca, ¿no? Y nosotros pues somos morenos. De hecho, ¿no? Cuando llegó la conquista española, nuestros antiguos creían que había llegado su dios, porque así los decían sus características, tez morena, altos y ojos azules. Entonces cuando los llegan, que era para en realidad conquistarnos y sabotearnos, nosotros pensamos que no, que era el dios que nos iba a salvar y todo, y le dimos nuestros tributos, comida, ya. Entonces empieza a ganarnos, nos desconfiamos y entonces nos atacan o nos apuñalan por la espalda y es cuando nos conquistan. Sí, y de hecho ese dios era Quetzalcóatl. Nosotros en Tenochtitlan era un imperio que tenía el poder y que tenía la fuerza para rechazar los españoles, pero como ellos eran muy basados a sus creencias, a sus profecías, ellos pensaban que el dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, iba a llegar siendo un hombre alto, fuerte, con barba, ojo verde, güero. Entonces tenían la fuerza para contrarrestar las amenazas, contrarrestar la conquista, porque había un cierto límite de expedición a conquista, lo que los conquistadores la rebasaron. Entonces ellos, los antiguos pueblos eran muy aliados a sus profecías, muy firmes a sus profecías, a sus creencias. Ellos cuidaban mucho a la gente. Un claro ejemplo es el maíz. El maíz, hicieron un dios, ellos pensaban que era un dios que cosechaba el maíz, que nos daba el maíz, que es una de las cosas que caracteriza a México. Entonces sí había, nosotros éramos de tez morena, nuestros pueblos prehispánicos, que con la llegada con la conquista se mezclaron, pero hay aún razas, hay aún pueblos étnicos que siguen siendo como eran, aún siguen con la misma fisonomía. Okay. Pero bueno, igual como lo dice mi compañero, igual de uno de sus principales ingredientes que ellos comían eran el maíz, el frijol y el chile, que antiguamente, hoy en día, hemos comido estos productos. Y creo que sí, he estado en las tortillas, en la salsa, sí. Seguimos comiendo todos los días. Cuando comemos no podemos decir tacos con doble tortilla, de esas de las bolsitas de la carita, sí. Pues según dicen que están hechos con maíz, ¿no? ¿Qué más? ¿De qué otra forma? ¿La tortilla? ¿Las frituras? De hecho, los tres elementos que más importantes que caracterizan la gastronomía de México son el chile, el maíz y el frijol. Y el frijol. También la calabaza entra, pero bueno, hay muchos que distinguen, pero esos son los tres principales. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque son los tres principales, se ha demostrado que aunque seas de un rango alto, medio, bajo, no importa en qué etapa de tu vida tuviste que haber consumido mínimo esos tres elementos. No hay ninguna
ni un grupo social o de ética moral que no haya consumido estos tres elementos de gastronomía. Por supuesto que todos hemos consumido. Hay gente que dice, no, yo sin tortillas no como. Sin chile, la comida no me sabe. ¿No han escuchado eso? Claro. Y que hay países, países que vienen por eso, que vienen a probar el pozole, que ellos para ellos es magnífico. Que hay otro producto, el pulque. O el tequila. También eso hace nada más en México lo tenemos. Sí, de hecho el lo que es el agave, la planta, es lo que hace que los turistas haga más ¿cómo se dice? Que vengan de otros países más a probar el tequila. Claro. Pero ya tomando esa bebida, el pulque, antes de que llegara la cerveza, esa era la bebida alcohólica más consumida. Llega la cerveza y desplaza todo. Sí. Pero aún así no es la única que queda, sino queda también el chocolate, algunos atoles, o sea, son varias diversidad de bebidas que se encuentran. Ok, ¿qué otro punto nos falta? Sobre también en parte de cómo gobernamos, hoy en día, antes los dioses, cuando una persona no tomaba su opinión, lo castigaban a través que también llegaba hasta la muerte, y hoy en día también tomamos parte de que nosotros, los gobernantes, hacemos parte del gobierno como a Dios. Okay. Y bueno, el gobierno actual se parece mucho al antiguo. ¿Por qué? Porque nuestra forma de gobierno, antes, un ejemplo, el Imperio Azteca, sus gobernantes se le llamaban tlatuanes. Los tlatuanes eran los que gobernaban, y una de las que los caracterizaba era su vestimenta. Si traía joyas, plumas, obsidiana y todo, era lo que lo distinguía como gobernante. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en la actualidad se sigue haciendo. Porque aquí tenemos nuestro gobernante, que se le conoce ahora como el presidente, y es el que rige todo el país y se preocupa por él. Pero aún así, tampoco nuestra forma de gobierno no es la única que nos caracteriza. La vestimenta también es algo que se ha inculcado, que está caracterizado. Por ejemplo, los vestidos con sus bordados, su cultura, sí, digo, su vestimenta, su forma de que estaban bordados. Ok, ¿de qué forma podríamos retomar esas tradiciones? Bueno, se podría retomar impartiendo a la sociedad. Por ejemplo, nosotros, cuando lleguemos a tener hijos, podríamos impartirle nuestra cultura, y ellos podrían difundirlo, ya sea en escuelas, en espacios públicos, para que no se pierda la cultura que actualmente tenemos, que se ha ido denigrando hasta este punto. Y el conocimiento, lo que las abuelitas nos dijeron, después nuestras mamás, y después ya cuando tengamos hijos, decirles, ¿no? También para que no se pierda. Mira, ¿okay? Mira, nosotros como sociedad, ¿qué tenemos que hacer? Adoptar, alejar más allá de quitarnos los estereotipos que nos han impuesto, y adoptar lo que somos, transmitirles a las generaciones que vienen, que están creciendo, lo que en realidad formamos parte, lo que nuestras bases intentaron transmitirnos y nos siguen transmitiendo. Entonces nosotros, ¿cómo sería? Pues nosotros estudiando, investigando, indagando sobre los temas, qué era esto, qué se podía obtener de esto, y así poder llevarlo a la vida cotidiana, seguir transmitiendo como lo de la herbolaria, ciertas curaciones que a lo mejor en cierto modo en otros países no conocían. Entonces nosotros sería seguir impartiendo estos conocimientos, estas culturas, tradiciones que a lo largo de los años, a través del tiempo, no hemos perdido. Okay. También retomando el tema de mi compañero, también podría ser el que muchos mexicanos ahorita se avergüenzan de lo que nosotros somos en verdad, ¿no? Por ejemplo, los estereotipos que nos han inculcado, por ejemplo, en varios países como en Estados Unidos o países de alto nivel, que nos han inculcado, sería el, por eso es que hemos perdido lo que éramos antes, ¿no? Y por ejemplo, sería retomar, empezar por nosotros mismos, decir lo que en verdad somos, y ya de ahí, partiendo gracias a lo que hoy se conoce como la tecnología, por redes sociales, podríamos difundir este tema, ¿no? Y pero ya recuperarlo. En parte también comenzar de uno mismo, ¿no? Estudiando, como me dijo mi compañero Jorge, estudiando, empezando de ti mismo, reconocer en qué herencias los dejaron los prehispánicos. Creo que ha habido mucha tecnología, y esa tecnología la podemos ocupar para buenas cosas, como estudiando sobre todo esto, el idioma, la vestimenta, qué hay en México, que hay mucha riqueza, en serio. Creo que tenemos que aprender más de eso. Okay.
¿cuál es la conclusión del tema? ¿Puedo empezar yo? Por supuesto. Bueno, yo la conclusión que llegué es que a pesar de que hay diferentes rasgos que nos caracterizan, hay unos que destacan más, otros que destacan menos. Pero sin importar eso, cada rasgo, aunque sea el más mínimo, yo estoy orgulloso de ellos porque es lo que nos va a distinguir como mexicano, nuestras raíces. Yo siento que no debemos avergonzarnos porque eso es lo, son nuestros orígenes, porque darle la espalda a lo que venimos. Yo siento que mi conclusión es que debemos estar orgullosos de lo que, de donde venimos. Bueno, mi conclusión es que nosotros como personas, como individuos, tenemos que aceptar lo que somos, partir de eso, partir de nosotros mismos, no perder la raíz, porque quien pierde sus orígenes ya es porque, de veras, nosotros tenemos que continuar con lo que somos, seguir siendo lo que nos caracteriza, lo que nos hace un país único, lo que nos hace que nosotros seamos originales en el sentido de lo que los pueblos prehispánicos trataron de transmitirnos. Entonces, nosotros tenemos que seguir difundiendo esto y tratar de que estas zonas culturales como en Oaxaca, como en ciertas regiones, estados, no se pierdan, que se sigan teniendo tradiciones, que sigan habiendo culturas, cuidar las esculturas que nos dejaron, la arquitectura, y partir de ahí para estudiar y seguir adelante y seguir indagando sobre este grandísimo, grandísimo, impresionante tema que son los pueblos prehispánicos. Bien. En mi punto de vista, creo que es algo grandioso aprender sobre esto, y esta tarea que los han dejado es bastante buena para aprender sobre más sobre qué los dejaron los prehispánicos. Creo que tenemos que reconocer en qué verdad somos, qué en verdad somos. Creo que tenemos que comenzar de uno mismo, y en mi punto de vista yo me pondré a estudiar más sobre esto. Muy bien. Bueno, llegué a la conclusión de que, por ejemplo, en este tema es una variedad muy extensa de lo que podríamos estar hablando, pero en concreto sería, como ya lo había mencionado mi compañero, retomar nuestras raíces, sentirse orgulloso de eso y no dejarlo en el olvido, seguir practicándolo y difundirlo a través de buenas acciones. Bueno, sería también implementarlo también desde las escuelas, porque a veces uno no les toma la gran importancia porque dice, ah, no, ¿para qué me va a servir? Y demás. Pues realmente no, eso nos distingue como mexicanos en todo el mundo, y pues es lo que nos da nuestro ser mexicanos. Bueno, sí, para concluir sería, tomando ya todo lo de mis compañeros, el no avergonzarnos, el decir orgullosamente que somos mexicanos, ¿no? Y no partir desde nuestras raíces, inculcar más en lo que es cultura general, lo de los, el tema de la prehistoria, ¿no? De, por ejemplo, las culturas indígenas, sobre los idiomas y todo eso, sería retomarlo de nuevo y ya. Ok, bueno, entonces díganme, ¿cómo se llamó este tema? La herencia que nos dejaron los pueblos prehispánicos. Ok, con eso cerramos, no sin antes, ¿quieren mandar saludos? Sí. Un saludo, no sé, a su... Pues, antes que nada, un saludo, gracias a todos los que nos están viendo y prestando la atención, ya que este programa es para ustedes, para que tratemos de hacerlos concientizar de que no se tiene que perder esa cultura. Gracias por vernos. Gracias a todo el público que nos sintonizó, que nos forma parte de nosotros, que hace que nosotros sigamos adelante. Un saludo para la profesora Rosenda, que ella es una de nuestras orientadoras, que hace que nosotros podamos seguir adelante y sentemos cabeza, ¿no? Y bueno, yo quiero mandar saludos a todos, gracias por estar viendo este canal, y creo que pues gracias por, no sé. Bueno, bueno, yo quiero agradecer, bueno, mandarle saludos a toda la comunidad escolar que nos está viendo, a la profesora Rosenda por traernos hasta aquí. Ah, yo le quiero mandar saludos a todas, pero principalmente a la profesora Rosenda, porque ella siempre me regañaba y me decía, ponte a estudiar. Y quiero mandar un saludo a toda la comunidad escolar que nos está viendo, ahorita a las secundarias 66, ahorita que lo venimos representando, y a todas las secundarias técnicas que nos sintonizaron, de verdad, gracias, y no se olviden de seguir buscando este tema, ¿no? Porque es interesante y aparte es cultura general. Bueno, quiero hacer un agradecimiento muy especial al director de su escuela por las facilidades otorgadas para que ustedes para que se presentaran, a la profesora aquí presente, y también muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas por las facilidades otorgadas para la realización de este y todos los programas, tanto de radio como de televisión, de The Gest Media. Mi nombre es Ricardo Martínez. Les recuerdo, antes de irnos, que hoy estuvimos con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 66. Ok, muchas
muchas gracias, buen día. No se despeguen de nuestra programación. Vamos a continuar enlazados en radio. Hasta luego. Bye. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, ¿sí? Tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.